Sí. Bien, teníamos esto, ¿no es cierto? Teníamos esta calculadora que hasta ahora solamente tenía números, ¿no es cierto? Y cuando nosotros apretábamos el botón salía el texto. Ahora yo no lo he actualizado aquí, creo que tengo que recargar la página porque está con la versión anterior. Recomendación, cuando usted trabaje con JavaScript, siempre mantenga la consola abierta. Esta consola de acá del navegador. ¿Sí? Por favor, usted cuando apenas abra la página, lo que hace es apretar clic derecho. Inspeccionar. Te vas acá a los puntitos de la consola del navegador. Y te vas a Settings. ¿Sí? Y dejas marcado uno que dice deshabilita el caché mientras que la consola está abierta. Tiene que quedar así marcado. Ese tiene que quedar marcado. Después cierran ahí y minimizan. Lo dejan ahí abajo. Cosa de que cuando recarguen, se aseguren de que siempre es la última versión. ¿Sí? Esa es como la idea. Entonces, ahora si yo pongo acá, me debería salir sumar. Si usted selecciona restar, debería aparecer restar. Si usted selecciona acá, debería decir multiplicar. Esa es como la base, ¿no es cierto? Ya. Lo que necesitaba hacer ahora yo eran varias cosas. La primera era que cuando tomara el número, me hiciera el cálculo. ¿Sí? Y la segunda es que yo lo muestre al lado derecho. ¿Sí? Voy a partir haciendo de que este valor que está acá se sume a ese que está ahí arriba. A ese resultado. Entonces, dependiendo de la operación, yo tengo que saber si es suma, haceme esto. Si es resta, haceme esto. Si es multiplicación, haceme esto, etcétera, etcétera. Con lo cual, ese alert que está ahí abajo, yo lo voy a limpiar, lo voy a quitar de ahí. Porque no lo necesito. ¿No es cierto? Y voy a decir esto. If, ya que eso es sí, ¿no es cierto? Paréntesis, ¿vieron el if o no? ¿No lo vieron? ¿Sí? ¿No? Ya. El if es una condición, ¿ya? Por lo cual, si tú pones un código acá, por ejemplo, una operación que dé verdadero o falso, por ejemplo, 2 mayor que 1, eso es verdadero, ¿no es cierto? Entonces, si eso se cumple, hace lo que está acá dentro de la llave. ¿Bien? Esa es una condición. Entonces, yo tengo varias formas de comparar, pues con mayor, menor, igual. Que en este caso son dos igual o mayor igual. Dos iguales es comparación. ¿Sí? Entonces yo en este caso quiero preguntar si la operación es igual igual y entre comillas tiene que ir el nombre de lo que yo puse acá, que era sumar. ¿Sí? Entonces esto dice si la operación es sumar. ¿Sí? Y si es sumar, lo que tiene que hacer este loco es decir que el resultado va a ser igual al resultado más el valor, ¿no es cierto? ¿Me haciendo? Por lo cual, si la operación es sumar, yo digo resultado es igual al resultado, o lo que tiene actualmente, más el valor. Ahora, este valor está puesto entre comillas, es. Si yo le pongo 12, va a ser comillas 12. Por lo cual no me sirve para sumar. Yo lo único que tengo que hacer es antes de este, ponerle un signo más. Pero son como dos signos más. Uno que es la suma y la otra que es convertir ese número a número. ¿Sí? Esto lo que hace es convertir guardar en resultado el valor convertido a número. ¿Sí? Eso es lo que hace en esas líneas de código. ¿Sí? Guardan el resultado, el valor convertido a número. Si usted lo pone así, el valor va a quedar si es 12 y antes había un 0, va a quedar 0,12. No va a sumar. ¿Sí? ¿Me explico, no? Si tú lo pones así, el tipo convierte el 12 a número y lo suma. Por lo cual, tú siempre que tomes valores de números desde un input, tienes que ponerle ese signo más. Si es texto, no hay problema. Pues si yo te estoy pidiendo, por ejemplo, el nombre de la persona, ahí no le pones el más. Pero si es texto, si esta quieres un número, le tienes que convertir a con el más. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya. Ahora, eso es si la operación es suma. Voy a hacer acá abajo otro. Fíjense, abajito de ese. Ahí. Si la operación es restar. ¿No es cierto? ¿Qué tendría que hacer ahí? Sería resultado igual resultado
menos, y aquí viene más valor. Entonces esto es como súper enredado porque es convertir el valor a número. ¿Sí? Ah. ¿Cómo? Sí, pues. ¿Sí? Entonces al final esto convierte a número y lo resta. ¿Ya? Entonces ese es el que hace la operación. Ahora, si la operación es igual a multiplicar, ¿qué tiene que hacer entonces? Por más valor. ¿Sí? Más valor. Eso convierte a número. ¿Sí? Ahí está todo. Cambiando el signo nomás. Cambia el puro signo, claro. Pero ese más ahí no lo confunda con el más de adición. Po. Este más es para convertir esto a número. Para añadir es ese. Este más es para convertir a número. Ese. Entonces, ese número, a lo que veis que si tú tienes, por ejemplo, un texto que se llama 12, si tú le pones, que eso está, asume que eso está guardado dentro de valor. Si tú le pones a ese texto 12 el signo más, el resultado de eso es 12. ¿Está ahí? Sin el sin, sin las comillas. Para eso sirve. Esa es como la idea. ¿Bien? Buenas noches, ¿eh? ¿Sí? Eran 20 minutos, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Por si acaso. Y ahora se pone al día porque no volver a explicar lo que ya expliquen. ¿Ya? Entonces, esta cuestión lo que hace al final es convertirme lo que estaba en el input de texto a número y guardarlo en la variable de resultado. Ahora, ese resultado yo lo quiero mostrar en el H1. ¿Sí? Eso es lo que me falta ahora. Quiero mostrarlo en el H1. Y para mostrarlo en el H1, ¿ya? Yo tendría que definirle el valor al H1. ¿Sí? El valor del texto. Acá en el index... Yo acá le puse, fíjense que al H1 le puse la ID resultado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y acá viene una regla que usted tiene que dominar. Tiene que decir, fíjense, abajito de todos los if, acá abajo. Usted si quiere guardarle texto al H1, tú dices esto. Signo peso, gato resultado, punto, text. Eso es modificar el texto. Y le vamos a pasar la variable resultado. Si hacen eso, cuando escriban el número y aprieten el botón más, debería estar cambiando el valor que está al lado derecho. ¿Sí? Si le ponen el valor menos, debería restar, etcétera, etcétera. O sea, debería estar cambiando el valor. En resumen, ahí debería estar lista la calculadora. ¿Sí? Ya. Pruébelo. A ver si aprieta el botón. Debería funcionar esa cosa. El alert lo va a venir. Porque al final aparte que el alert siempre es como un ser ejemplo, ¿no? ¿Hay todo el código?
buscando la verdad, entonces estamos en resultados, igual a resultado por valor y resultado por el valor. Siempre un indicio. Extraordinario, pero era para cachar. Lo que podríamos ponerle un PT, así un margin superior, para que se viera como más decente. Le ponía un MT 5 y ya baja. Pero bueno, hay algún elemento como parte de eso, como cómo no me gusta, como parte. Era la idea de ver si podía hacer algo, ¿no? Como la otra parte importante. ¿Funciona? ¿No? ¿Nada más? Yo al final trabajamos solo, tú dices como en el JS trabajamos, ¿no? Ah, en el H1 tiene que tener una IP. Esto es el último, ¿sí? Una IP. Resultado. Ya, ese va a ser el ejemplo más básico que vamos a ver de JavaScript. Pero el resto no se va a complejizar en términos de esta lógica. Yo necesito que solamente sepa hacer eso. Que necesita hacer if, que necesita agregar elementos. ¿Dónde vamos a variar? En la forma en la cual hacemos esto. Porque esto de acá abajo, lo único que está haciendo es modificar el texto de algo. Pero este texto se debería trabajar al final en relación con otras cosas. Por ejemplo, en relación con no solamente modificar el texto, sino modificar el CSS dinámicamente. Por ejemplo, agregar un borde con JavaScript, modificar el fondo, cosas de ese estilo. Por lo cual no nos vamos a orientar a trabajar con lógica compleja de JavaScript. Vamos a orientarnos solamente a una base de este estilo. ¿Sí? Después puede que agregue uno que otro botón más. ¿Sí? Sobre todo si se dan cuenta, con esta misma mecánica se puede hacer algo como un carrito de compra. Luego tenemos una selección de un producto y si está seleccionado este producto, tomó este valor. Si está seleccionado otro producto, tomó otro valor. Va a agregar un carro, cosas de ese estilo. Entonces, eso va a ser como lo más complicado que vamos a ver. Pero como les digo, la orientación no es enseñarle JavaScript, la orientación es que esto que estamos usando ahora lo utilicemos junto con los elementos de Bootstrap. ¿Sí? Por lo cual, la idea es que en la próxima clase agreguemos modal, interactuemos con la galería para que el carrusel de alguna forma se comporte distinto con JavaScript y los otros elementos que están ahí. ¿Sí? Esa es como la idea, el mismo tipo de modal que hay. Esa es como la idea. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Sobre esto? ¿Y ahora? Mira, ¿es por qué? Ya, porque si no le gusta, voy a hacer el resultado así, ¿no? Es igual, ¿no? Pero a ver. Subí el código del Node Web, ¿sí? Lo subí recién, como le había pedido. Para ahora darle el descriptor de lo que hay que hacer. Sí, respecto a la evaluación 3. ¿Le funcionó? ¿Sí? ¿Ah? Tiene que salirte al lado derecho del cálculo. Ahí está debajo. Ah, pero que quizás
existe en otro lado, pero da lo mismo. Porque no, no me es relevante donde salgo, en realidad. Si me da relevante que haga cálculo. Ya, voy a comprimir este código y lo voy a subir. ¿Sí? Voy a subirlo ahí al ambiente para que lo tenga. Ya, ¿alguna pregunta sobre esto? Antes de pasar al tema de la evaluación. ¿Sí? ¿Ya ahí? ¿Tiene que irse? ¿Ya? ¿Tiene que ver la explicación entonces del trabajo en YouTube? ¿Ya? ¿Firme? ¿Está acá? ¿Y tiene que ver el... voy a subir al ambiente qué página le va a tocar rediseñar? Para que la vea después. ¿Ya? Ya, ahí va el código que hicimos de calculadora. Ya, y les voy a explicar dos cosas. La primera es el brief de lo que es la evaluación y después les voy a subir el ambiente, la tarea de la entrega, donde está cuál página va a tener que rediseñar cada uno. Sí, porque es que todos hagan páginas distintas. Vamos. Les voy a mostrar la página también ahora y ver de qué se trata la página, qué es lo que tiene que hacer, bla, bla, bla. La cosa está bien. Señor. Ya. Voy a subirlo también al ambiente. Yes. Me he equivocado, chico. Ahí subí el brief para que le eche un vistazo mientras. Ya, esto se va a tratar de lo siguiente. Bien, yo le voy a pasar un vínculo de una web que actualmente no es responsiva. ¿Sí? Una web que tiene graves problemas de responsividad. ¿Sí? Y usted lo que va a tener que hacer es desarrollar una versión responsiva. Eso es lo que tiene que hacer. Bien, la gracia es que va a tener 2 semanas para entregarlo, por lo cual parte hoy día y tiene hasta el 15 de octubre a las 23:55. Con 00000. Va a tener que efectuar análisis de lo que existe actualmente en la web, ¿ya? Proponer una solución a todo el tema de la responsividad. Hay unas webs que están hechas horribles, que no dicen nada, por lo cual usted va a tener que investigar al cliente y hacer una propuesta gráfica de esa web. ¿Sí? No es llegar y tomar el contenido y renderizarlo, tiene que hacer una propuesta gráfica distinta. ¿Sí? Ahí tiene un tema de creatividad que usted tiene que desarrollar. ¿Bien? Tiene que, aparte, construir la web.
¿no es cierto? Y entregarla, ¿no es cierto? Completa, con toda la versión. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo le voy a entregar la web y usted va a tener que hacer al menos 3 páginas de interior, donde una es el home y las otras 2 son páginas de interior de la web, ¿sí? Si la web tiene 90 páginas, a mí me interesa que usted haga solo 3, ¿sí? 3 de las páginas tiene que desarrollarlas. Y evidentemente, si la página no dice nada, usted tiene que agregarle contenido, ¿sí? Por lo cual tiene que haber una investigación del cliente y todo el tema. Va a tener que modificar imágenes, agregar imágenes. Puede reutilizar las imágenes que existen en la web, si es que hay. Las puede reutilizar o puede buscar imágenes alternativas igual del cliente, ¿sí? La paleta de colores se debe respetar, ¿sí? Puede hacer variaciones de la paleta si es que es horrible, ¿sí? Pero tiene que respetarse. O sea, tiene que respetar la marca gráfica del cliente, en resumen, ¿sí? Se pueden cambiar, pero respetando la marca gráfica del cliente, ¿sí? O sea, si el cliente es McDonald's, no puede hacer una web verde. ¿Cachai? No tiene sentido. Ya me explico. Esa es como la idea. ¿Bien? Puede modificar el contenido de la web, pero debe mantener la esencia de lo que la web quiere informar. ¿Sí? No puede usted decirme de que la página de McDonald's ahora vende completo. ¿Sí? No puede hacer eso. Tiene que de alguna forma tener la esencia de lo que es la web. ¿Sí? Y tiene que entregarlo mediante el ambiente de aprendizaje. ¿Vale? Va a tener que hacer el sistema de grillas, todo el tema que vimos en la clase pasada, y como requisito, tiene que agregarse al menos un carrusel de contenido. Dentro de las 3 páginas va a tener que agregar un carrusel de contenido. No necesariamente de imagen, como el que hicimos en la clase pasada, usted podría agregar carrusel de contenido con texto, si lo quiere hacer, ¿sí? Pero puede hacer de imagen también, ¿sí? Ahí depende de lo que usted necesita. Lo que veis es que si una web no se justifica tener un carrusel de imágenes, entonces no va a agregar un carrusel de imágenes, pero puede agregar un carrusel de contenido, de texto. A eso voy. ¿Cuáles son las webs que vamos a trabajar? ¿Sí? Y yo le voy a destinar una a cada uno. ¿Bien? Calmao. La primera es radiovisión.cl, es una clásica que yo siempre utilizo porque está horrible, ¿sí? Es una clásica del rock and roll. Si usted se pone aquí al navegador y se mete a radiovisión.cl, es una hermosa web del diseño, ¿sí? Una experiencia de diseño increíble, ¿sí? Esa que está ahí, ¿ya? Entonces, la primera, al que le toque el afortunado de tocarle radiovisión.cl, va a tener que hacer una web completa de nuevo, ¿sí? Cáchense que, evidentemente, está de más decir que esta cuestión es responsiva, entonces está horrible, ¿sí? Tiene que elegir 3 páginas de interior que, punto aparte, no dicen nada las páginas de interior, ¿sí? Entonces, esa es una, ¿sí? Horrible, tiene que trabajarla, ¿bien? La segunda es el BeFoods. El BeFoods, como tal, tiene una web relativamente buena en términos de experiencia de usuario, ¿sí? La web funciona súper bien. Tiene muy, muy buen trabajo en términos de codificación, pero en diseño está muy mal hecha, ¿sí? De hecho, tiene esas típicas alertas que yo le dije que no hay que usar, las tiene. Entonces, otra característica que tiene es que no es responsiva. Por lo cual usted tiene que hacer que esta web sea responsiva. ¿Sí? Es una web que tiene relación con un carrito de compra, permite comprar cosas para mascotas, etcétera, etcétera. Entonces, esta web usted la va a tener que rediseñar. Esta es la segunda alternativa. ¿Sí? La tercera es mequieroir.com. ¿Ya? ¿Ya? Es una web que está orientada para trabajar con gente que quiere irse del país, que odia Chile. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el tema es que es muy bueno el contenido que tiene en la web, ¿sí? Porque da muchos buenos tips para viajar a otros países. El tema es que parece página del gobierno. ¿Sí? Y no es responsiva. A lo más tiene ahí un tema de que desaparece la red social abajo, pero si se dan cuenta, debe generar scroll horizontal, por lo cual eso está mal. ¿Ya? Voy a presentarle toda la web antes. ¿Sí? Provimarket.com. Diría que esta, con la de Radiovisión, es la de las peores. ¿Sí? Miren esta basura. ¿Sí? Página de los años 90. ¿Sí? Tiene un tema de responsividad hecho, pero la página es horrible. ¿Sí? Entonces usted tiene aquí el esfuerzo, adicionalmente al tema de la responsividad, es modificar
esto, esta basura que está aquí, ¿sí? ¿Sí? Creo que habla por sí sola, ¿no es cierto? Merello.com, ¿sí? Es una web de pintores, ¿sí? Tiene que ver con temas de pintura, son pintores españoles, ¿ya? El tema es que, curiosamente, es una web de pintores, pero el diseño es horrible, ¿sí? Y no es responsiva. Por lo cual aquí necesita un trabajo así como decente, ¿no es cierto? Si bien está muy interesante el contenido, usted aquí puede reutilizar este contenido, lo tendría que reutilizar evidentemente, pero está mal, ¿sí? Lauruguaya.cl es un restaurante. Y este restaurante no vende. ¿Sí? No vende. Mucho celeste, mucho celeste y no es responsiva. ¿Sí? Entonces aquí usted tiene que generarme esta estructura aquí, que están pero mal, pues. ¿Sí? No tengo nada que decir al respecto. ¿Sí? Creo que todas estas páginas que le estoy mostrando hablan por sí solas. ¿Sí? Creo que hablan por sí solas. Creo que no necesita mayor explicación. Y la última, martinialalimentos.com. ¿Sí? ¿Bien? No es responsiva. ¿Bien? Anda hasta lenta. El hosting es horrible el que tienen. Y cáchense cómo se fue a la vez. ¿Sí? Entonces, esta cosa hay que de alguna forma rediseñar, ¿sí? Tiene hartas para poder trabajar, ¿sí? Yo voy a elegirle una a cada uno, ¿sí? A alguno le va a tocar el premiado, a otro no le va a tocar el premiado, ¿sí? Evidentemente, independiente de que no le toque o le toque el premiado, no pueden haber dos webs iguales. Tienen que ser propuestas distintas, ¿sí? Así que, si a usted le toca el B-Foods, su compañero le toca el B-Foods, quiero ver dos propuestas distintas del B-Foods, ¿sí? No la misma dos veces. ¿Rediseñar la marca gráfica? No. La idea es que no se trate con la marca gráfica. Que se deje piola, ¿sí? Sí pueden modificar la estructura de la web, pero marca gráfica no hay que rediseñarla, ¿sí? Como que es medio crítico tomar la marca gráfica a un cliente y rediseñarla así sin previo aviso, ¿sí? Ahora, asumamos de que en realidad no hay que hacer ese trabajo, ¿sí? Asumamos de que el cliente está contento con su marca, usted tiene que jugar con su marca. Porque esa marca es horrible, punto aparte, ¿eh? Pero aparte, igual tampoco está tan mala, ¿sí? No está tan mala, pero igual. No, la idea es no tocar la marca, ¿sí? La idea es trabajar con el contenido. Por lo cual aquí el que le toque a martini.cl está claro dónde tiene que agregar el slider, ¿sí? Puede, aquí ya tiene una justificación para agregar un slider. Al que me preocupa, al que le toque a Radiovisión, ¿eh? Ese me preocupa. Entonces, como buen sorteo al azar, vamos a hacer la cuestión al azar, ¿sí? Tiene que esta cosa sea al azar, que no sea así como directo, sino que sea al azar. A ver quién se saca el premiado del Pro eMarket y el Radiovisión. ¿Sí? Radiovisión, Pro eMarket, B-Foods. Requeroir.com, Merello, Uruguaya, la Uruguaya. ¿Cuál más dije? Martini Alimentos. ¿Ya? Ah, sí, pero ese no. Que este está demasiado malo, así que prefiero evitar que nos metamos en ese, ¿sí? Estoy teniendo un poquito más de vida. ¿Bien? Estos son entonces. Voy a lanzar al azar. Vamos a lanzar. ¿Cuántos somos en total? Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, menos la Michelle, ¿no es cierto? Que era. Ellos no van a venir más. Y ahí yo le destino después una web cuando sea. Por lo cual entonces somos 12 en general, ¿no es cierto? Si fueron 3 menos somos 12. Ya, Nicolás Alviña está. ¿O no? Pero hoy día no vino. Pero viene. Ya, por lo cual le voy a lanzar una web al azar a Nicole, ¿sí? Vamos a partir por Nicole. Fíjense que cada uno de esos tiene una línea, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo cual voy a lanzar un random en random.org, que es una página que voy a lanzar al azar. ¿Sí? Y vamos a lanzar un azar desde 1 hasta 7. ¿Sí?
Y vamos a ver qué le toca a Nicole. Le toca el número 4. Y el número 4 es mequieroir.com. Por lo cual a Nicole le va a tocar mequieroir.com. Voy a anotarlo acá. ¿Sí? En otro documentito acá. Nicole, mequieroir.com. ¿Ya? Vamos con el siguiente. ¿Bien? Según esto viene Felipe Arancibia. ¿Está Felipe? Ya viene a Besas, por lo cual Felipe también le vamos a lanzar una al azar. ¿Ya? Random de 1 a 7. Le toca el 7. Y el 7, según la lista, es Martini Alimentos. ¿Cacharon que no le estoy dando uno a cada uno? Lo estoy haciendo al azar, así, así de transparente. ¿Sí? El que se saca el premiado. ¿Sí? Ya. Yeah. Vamos. Sebastián Araya. Vamos a ver cuál le toca. A veces viene Sebastián. El 3. Y el 3 es Bifoods. ¿Ya? Bifoods. ¿Bien? Guardar. Vamos a dejar guardar esta cosita para que vaya quedando guardado, si no después se me va el computador y nos vamos a la B. A ver aquí. Whoops. Ya. Vamos con el siguiente. Michelle Astorga. ¿Ya? Susan Gamboa. Susan Gamboa. El 3. También le tocó el Bifoods. ¿Sí? Tiene suerte. ¿Sí? Ya. Yanina Gómez. Toma la Yanina. Ya, no, está demasiado raro. 5. ¿Sí? El 5 es Merello. ¿Ya? Entonces, Yanina Gómez Merello. ¿Bien? Vamos con el siguiente, que sería Alexis Montesino. 4. Y el 4 es mequieroir.com. ¿Sí? ¿Sí? Me quiero ir a Alexis Montesino. ¿Sí? Ya. Catalina Morales. Pero tiene que tener su... Ya salió la misma, no voy a repetir la misma, no lo he hecho muchas veces. 5 iguales. Ha salido muchas veces las 5 ya. Merello. Ah, no, Merello no ha salido más de una vez, así que creo que es bueno. Catalina Morales. O sea, bueno, aquí. Catalina Morales. Merello. ¿Ya? Este le toca a Estefanía Muñoz. El 1. Estefanía Muñoz sacó el premiado Radio Visión. Estefanía no vino hoy día. Ahí está. Sacó el premiado Estefanía. Ya. Diría que es como el más interesante, porque más encima se le puede vender. A esos locos se les puede vender esa web. Es un cliente que está ahí, tirado. ¿Sí? Ya, vamos con el siguiente. Pedro Muñoz. No viene nunca, entonces nos vemos. María Núñez. Tampoco existe. Josefa Núñez. Ella existe. Tampoco. Muriel. 6. Y el 6 es... La Uruguaya. No salió el Pro Market todavía. Gustavo Reyes. ¿También? La Uruguaya. Sí. Y me queda Giovanni Tello. Vamos a ver. ¿Debería salir el premiado, no? No. ¿Cuál es 4? Si salió muchas veces, voy a lanzarlo, ¿no? Me salió muchas veces, salió más de 2 veces. El 7. Martín Alimento. Ya, yeah. No, no es tan... Yeah.
Ya. No salió el Primarket. Ni salió el de pintura. ¿Sí? ¿Alguien quiere tomar el de pintura? ¿Quiere cambiar? Le doy la oportunidad de que alguien cambie para pasar algo más novedoso. ¿Sí? ¿El de pintura? El... Es que como interesante ese, por eso me interesaría que si alguien lo quiere tomar. Ah, no, el Merello, sí lo tomaron, po. Sí lo tomaron. Sí. Ese era el de pintura. Sí. Es el de pintura, el Merello. ¿Sí? ¿Alguien quiere cambiar el suyo por Primarket? ¿Usted quiere tirarse de Primarket? Ya, ese es mi toro, así me gusta. Ese. Ese es mi toro, bien. Bien. Ya, Primarket. ¿Sí? Muy bien, señor, ese es mi toro, ¿bien? Es el espíritu, ¿eh? Ya, ¿y estamos, po? ¿Sí? Estamos. ¿Bien? Entonces, esos son los sitios que usted va a tener que rediseñar. Por lo cual ahora le queda un rato, genere la estructura base del bootstrap de esos sitios. ¿Sí? Ya en la próxima clase vamos a volver a continuar con el tema de JavaScript. ¿Sí? Y aproveche a preguntarme su inquietud al respecto. Voy a tomar esto, lo voy a copiar, lo voy a poner en la tarea del ambiente de aprendizaje y le voy a crear al tiro. ¿Sí? Cosa de que usted pueda partir entregando este mismo fin de semana si quiere. ¿Ya? Yeah.